¿Qué tal mis amigos? Les traigo un nuevo video para este canal, esta vez motorizado, arriba de la Zanella ZR250. La nueva integrante del canal y compañera de los viajes. Este es un video a modo de prueba, el primer video del canal en moto. Voy a hacer un recorrido corto de Villa General Belgrano hacia Los Reartes, que son solamente 7 kilómetros, con la finalidad de poder probar más que nada las cámaras a bordo, cómo quedan mejor los encuadres. Tengo una cámara en el manillar, otra en el casco apuntando hacia el frente, y las voy a ir rotando de posición con otros encastres que hay instalados en la moto. Además, estoy llevando el dron en la mochila. Y si el tiempo lo permite, si no hay mucho viento, voy a hacer también unas imágenes aéreas. Cabe destacar, para los que empiezan a seguir el canal, que soy un motoquero nuevo. Es mi primer moto. Tan solo tengo unos 500 kilómetros recorridos a bordo de la moto. Así que soy 100% novato en esto. Mantengo una velocidad no muy fuerte y con respeto, sobre todo, en todo momento. Hermosa tarde de otoño, ya se empiezan a ver los colores del otoño en los árboles, los ocres, los amarillos. Dentro de poco el clima va a cambiar acá en las sierras, se va a poner bastante frío, así que quiero aprovechar estos últimos días que quedan de tiempo agradable para hacer los mayores recorridos que pueda, porque después en invierno creo que la cosa cambia arriba de la moto, se va a poner bastante más frío, y de todos modos pienso seguir haciendo recorridos, pero bueno, vamos a aprovechar este clima lindo que hay estos días. Estoy en la rotonda a unos 5 kilómetros de Villa General Belgrano y ya casi estoy llegando hacia el río Los Reartes. Bien. Bueno. Recientemente me estoy familiarizando con esto de andar en moto y la verdad que me cuesta agarrar las curvas. Le tengo, no sé si miedo o respeto más que nada, porque bueno, no quiero terminar en el piso. La verdad que esta sensación de andar en dos ruedas a 60, 70, 80, 100 kilómetros por hora, al principio cuesta. Pero bueno, le agarré bastante rápido la mano en el hecho del equilibrio, los cambios y todas esas cosas. Ya las traía un poco incorporadas del hecho de hacer ciclismo. Y bueno, dejando las palabras introductorias de lado, llegamos al río Los Reartes. Acá abandonamos el pavimento y nos bajamos al ripio. Hermoso día hoy acá en el río Los Reartes, sin mucha gente, es un día de semana, fuera de época turística. Lindos lugares para parar estos de acá. Ya vamos a encontrar uno que esté bueno más adelante para hacer una paradita y hacer otras tomas. Bueno, siempre me pregunté cómo será cruzar un vado en moto, ¿no? Y bueno, acá tenemos un vado. No sé si ya me animo a cruzarlo. No sé. No tengo ganas de mojarme en el día de hoy. No es muy profundo, pero bueno. Suele tener verdín. Yo ya lo crucé un montón de veces. Bueno, en auto y en bici. En auto no tiene mayores complicaciones. Y en bici a veces te patina la rueda, así que lo vamos a dejar para otro día. Seguimos río abajo
hacia el lago Los Molinos. En realidad no sé si voy a llegar hasta el lago esta vez, pero bueno, para que se ubiquen geográficamente, este río nace en las Sierras Grandes y desemboca en el lago Los Molinos. Esto en verano suele estar lleno de gente. Me gusta así, cuando no hay nadie. Acá el río se divide en dos, más que nada en los días de creciente, en los días que hay mucha lluvia, toda esta parte se inunda y se divide en varios ramales. Esta parte del camino en unos días, unos 15, 20 días, va a estar todo amarillo. Estos olmos empiezan a perder la hoja y se pone muy, muy linda esta parte. Y bueno, ¿qué tenemos acá adelante? Tenemos barro, barro, barro. Es mi primera vez pasando por el barro en moto. Espero no darme un golpe. Esto es una moto enduro, pero bueno, yo no tengo experiencia. Y muy bien, no hubo ningún inconveniente. Qué lindo que es andar en moto. Me dan ganas de pasar por acá a fondo, pero bueno, eso para más adelante. Hermosa parte esta, la del río. Para mí una de las más lindas y mayormente en otoño. Por lo que se cierra con los árboles, el tono de las hojas y todo eso. Bueno, vamos a hacer una parada por acá. Vamos a encontrar un lugar para hacer unas tomas desde abajo de la moto y hacerles una presentación para el canal. Thank you.